o nos encontramos en la calle preguntándole a la gente qué opinan acerca de la nueva ley aprobada en el estado de Florida en contra de los inmigrantes. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque los hispanos, los latinos, somos los que sacamos los trabajos pesados adelante y no estoy de acuerdo con esa nueva ley. ¿Tiene usted miedo de que esa ley venga a Georgia? Sí, sí, sí tengo miedo, pero pues primeramente Dios, no va a ser así. Pues muy mal, porque aquí nosotros los inmigrantes venimos a trabajar honradamente, la mayoría. Es raro la persona que hace sus daños, pero no por uno lo vamos a pagar todos. Pues sí está un poco difícil porque pues en realidad muchos no estamos, aquí estamos, ya sabes, ilegales, ¿verdad? Claro, no se puede, pero échale ganas, mexicanos, no deseen por vencidos, adelante. Muy mal, la verdad, muy mal, porque va a afectar, pero no va a durar mucho tiempo esa ley. Porque se están dando cuenta poco a poco que la mano hispana es algo muy grande y no va a durar mucho esto. Esperemos que no siga esa ley para acá, porque si no, pues... ¿Tiene miedo de que la ley venga para Georgia? Sí, tenemos miedo porque aquí estamos muy a gusto y nos sintemos todos como hermanos, como familia, y sí afectaría mucho, la verdad. La afectación que ha causado esta ley ya comienza a palparse en la agricultura, la construcción y algunos sectores comenzaron a unirse en contra de la misma. ¿Cómo fue el apoyo recibido los latinos en Florida por los camioneros? ¿Y usted, qué opina de esta ley? Déjelo en los comentarios.